Un accidente de tránsito se registró la noche de este jueves 10 de diciembre en inmediaciones del antiguo balneario El Oasis, en vía que del Retén conduce al corregimiento El Centro. En el hecho se vieron involucradas dos motocicletas al chocar aparatosamente entre ellas. Los conductores de las motos fueron enviados a centros asistenciales de la ciudad. Minutos más tarde, uno de ellos perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. La víctima fatal fue identificada como Wilmer Pamplona Carvajal, de 38 años de edad. La otra persona se encuentra en delicado estado de salud. Este suceso tiene que ver con el choque de dos vehículos tipo motocicletas, de los cuales resulta muerto uno de los conductores de estos vehículos. Se presume que uno de los conductores transitaba el centro Barranca Bermeja, y el otro de Barranca Bermeja al corregimiento del centro. Entonces hubo un choque frontal con invasión de carril por parte de uno de los dos conductores, y fallece el conductor que viene del corregimiento del centro hacia el distrito de Barranca Bermeja. La comunidad pide que se hagan más controles en este sector, ya que en muchos casos los conductores transitan a altas velocidades. El hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades.